Hola, muy buenas a todos. Hoy les traigo un nuevo video para mi canal. Hoy les traigo el timing bell, creo que es así, timing bell, para lo que es la... No, es timing chain, lo siento. Timing chain o el tiempo de distribución de una Kia Soul motor G4NC. Este es el versión GDI. Como pueden ver, aquí tiene la leva que es para la bomba de alta presión. Ok, para empezar les voy a mostrar lo que son los levas, como quedan estos del cilindro 1 marcando para arriba, como que encontrándose como que en X, aquí y acá, ¿ve? Para el cilindro número 1. Para el número 4, como pueden ver, está en balance aquí y ahí. Ok, el pistón 1 arriba, pueden ver, y aquí se mueve un solo. ¿Ven? Como llega hasta aquí, se va y ahí queda todo, ¿ven? También pueden ver, aquí se mira, aquí se mira más al fondo. Bueno, ya llegando a la parte de lo que son de las marcas, como pueden ver, tienen que marcar así. Aquí se me ha movido un poquito, lo siento. Bueno, el punto es que estas dos marcas tienen que marcar en línea recta. Ahorita se me ha movido un poco para adelante. Déjame ver si puedo retrocederlo un poco. Bueno, se me aflojó de nuevo el tornillo de abajo. Bueno, el punto es que estos tienen que quedar en línea recta. Tiene que marcar ese eslabón con este. Son 9 eslabones de marca aquí, contando donde apunta. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para la parte de abajo, pistón 1 arriba. Aquí también tiene una marca. ¿Ven? Y un eslabón pintado. Sería este eslabón pintado con este pequeño punto que tiene lo que es el piñón del cigüeñal. ¿Ven? Eso es todo. Ese es el tiempo de este G4NC del Kia Soul. Igual hay otros Hyundai y Kia que tienen este mismo motor. Y creo que no sé si también las camionetas, hay unos que también lo tienen, el 2.0 GDI. Y sería la misma. Con tal de que sea el mismo G4NC o cambie la última letra, pero que se parezca muchísimo a lo que es este motor que están viendo en el video, entonces el tiempo sería igual. Un dato curioso. Tuve un detalle con otro motor que al parecer se me saltaba la cadena de tiempo. Yo les recomendaría que revisen y comparen si esta guía es igual, porque como que hay dos y la cadena queda más hundida. Entonces cuando queda más hundida, la cadena queda más floja y se salta el tiempo. Entonces, porque pueden ver aquí, está bien tensadita. Este motor se está desarmando porque sufrió sobrecalentamiento. Entonces vamos a desmontar la culata. Entonces no tenía código de tiempo, solo que ya calentaba. La temperatura llegaba ya a más de la mitad, llevaba 3/4 en el tablero. Bueno, creo que este es de piloto, pero igual en el escáner se elevaba bastante la temperatura. Igual le ponemos una herramienta aquí para medir la presión del sistema y llegaba demasiado elevado lo que era la presión. Llegaba a 20 psi, cosa que es anormal, que debe estar entre en un carro
Bueno, debe estar entre de 5, 8 PSI, máximo 10. Dígame. Cero ruido. Última toma. ¿Todo bien? Aquí. ¿Todo bien? Elevas. ¿Sí? El piloto de mantenimiento lo recibió. Una parte de acá. Perfecto, todo bien. Gracias. Luces y todo bien. Bien. Por si preguntan, para lo de la bomba de aceite, esto es muy sencillo. Aquí tenemos la bomba de aceite. Para la bomba de aceite es simple y sencillamente nada del otro mundo. Aquí está, ¿ve? Tienen que coincidir estas marcas así. Esta con esta y esta así, ¿ve? Ahí está a tiempo lo que es la bomba de aceite. Puede quedar así, ¿ve? Y está alineado. Bien, eso sería todo. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su like. Nos vemos en un próximo video.